Quand, 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 quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs, ce sont des fissures. Dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité. Au fond de la glace, moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté. Mon prénom catholique est un passe-droit à Mac. Dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Paris et sa couronne, Paris, Paris, chambre de bonne, boulevard large comme le fleuve, peu de champs de manœuvre, en classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat, les papiers, c'est le Graal, Bénonville à la verticale, les assorts évangéliques font la sécu jusqu'au fric, hiver 54, sans la pied, bilan, polyester, freeze. Bousculade pour les places assises, taxi bus moderne, oui marque l'univers. Se nos viene un partidazo, estamos a momento nomás de dar comienzo a un compromiso que va a paralizar al planeta. Prepárense para lo que están por ver. El equipo está entusiasmadísimo luego de la victoria como visitante en la última jornada. Han sacado todo lo que ese partido les ofrecía y lejos de casa además. Para refrendar lo bueno que ha hecho ganando 1-0, este equipo tiene que sumar de a 3 el día de hoy. Atentos porque estos son los 11 que van a cargar con la responsabilidad de un triunfo para River. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Interceptando el pase. ¡Epa! ¡Este es buena! Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Se eleva bien la barrera para tapar el tiro libre. Ya no da más, no tolera la presión, a punto de perderla. Milton Caspo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Y le va a pegar. Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Este puede ser el de la ventaja. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. La pelota que se escapa y lo puñetazo para desviar la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Atentos que se viene. Buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. Gastón Díaz. Se acerca y crea peligro. Tiene con quién tocar, a ver si llega la diagonal. Y va a probar. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así salió el tiro también. Ahí toca bien el balón. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Carlos Auski. Clara falta del jugador de River. Es tiro libre. Lleva la pelota a zona de peligro. Por el centro le cae un compañero, pero está encimado. Se viene la presión del rival, ojo.
Jonathan Maidana. Transporta la pelota a zona de ataque. Se viene un lateral. Fuentes. Estos muchachos andan regalones hoy. La juegan mal y regalan la pelota. Pudo hacer mucho más. Fuentes. Este muchacho se le salió en un link, se va directo al arco. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo al dedo, haber anotado justo antes que termine el primer tiempo. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Ya lo vieron, 2 minutos más le suman al partido. Corta bien esa pelota. Hemos llegado a la primera. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. ¡Siga, siga!, dice el árbitro. Y ahí se otorga el tiro libre. Otra pelota que completa un compañero, han dado efectivo hoy. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Esto se dice, son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. Puede haber una oportunidad. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Ha llegado bien para cortar esa pelota. ¡Epa! ¡Este es buena! Desde ahí le va a pegar. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Le va a pegar. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el... Y se anima a darle. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Lautaro Gianetti. Núñez. Gastón Díaz. Mala la entrega del balón. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado. Ha llegado muy bien a tapar esa pelota. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Hubo mucho revuelo ya sobre este tema y más de una redacción está corrigiendo lo antes publicado. Ahora se viene el bombazo. Se escapó el balón, es córner.
tiro de esquina. ¡Mauro Zárate! ¡Y entra! ¡Gol! Les había marcado la jugada desde antes de patearle. Entendieron lo que tenían que hacer. Lo convirtieron. El trabajo rinde frutos. Está claro que el gol del córner fue precioso, ¿eh? Un gran remate con potencia y mucha dirección. Entra en zona de peligro. Y la pelota que sale disparada. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Apuesta clara, Mario. Más quilates para el área contraria. Ojalá que esto mejore el espectáculo. Lautaro Gianetti. Tocado bien la pelota por afuera. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Mauro Zárate lleva la pelota a zona de peligro. Va a llegar a la pelota, pero no puede controlarla. Martínez. Pelota atrás. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Gran centro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ahí se viene. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Está ahí, le va a pegar. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Termina este partido.